De la Universidad Nacional de Rosario, señor Franco Bartolacci, el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, señor Darío Macía, y el secretario general, señor Guillermo Montero. También nos acompañan decanos y decanas de todas las unidades académicas y directores y directoras de las escuelas medias de la UNR. Este acto se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la UNR para posibilitar que familiares, amigos y colegas de los y las docentes reconocidos y reconocidas participen a la distancia de este emotivo encuentro. El 29 de julio de 1966, el gobierno de facto de Onganía inició una de las épocas más oscuras para las universidades públicas argentinas. La noche de los bastones largos desalojaron a docentes, estudiantes y graduados de diferentes facultades de la Universidad de Buenos Aires. Este hecho produjo también el exilio de un gran número de investigadores y docentes de nuestro país y la censura de muchos contenidos de enseñanza. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, por resolución 1204/2016, estableció el 29 de julio como Día del Docente en la UNR, en homenaje a aquellos y aquellas docentes que resistieron, que defendieron y amaron la universidad pública. Hoy, en este contexto complejo que estamos atravesando, queremos homenajear a docentes de nuestra universidad que a pesar de todo y con todo, le siguen poniendo el cuerpo, el amor y la excelencia a la enseñanza. Gracias, docentes de la Universidad Nacional de Rosario, por resistir y defender la educación y el vínculo con nuestras y nuestros estudiantes. Nos encontramos aquí para distinguir a dos docentes de cada facultad y escuela de nuestra Universidad Nacional de Rosario por su compromiso y dedicación con la educación pública. Invitamos ahora al decano de la Facultad Anfitriona, doctor Hernán Botta, a que nos brinde unas breves palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra facultad. Como lo voy a expresar como decano, pero especialmente en representación de toda una comunidad académica. Señor rector, señor vicerrector, secretario general, colegas, decanos, decanas, docentes de la universidad, miembros de la comunidad académica de la UNR, muchas gracias por habernos elegido como anfitriones. Sentimos el orgullo y la alegría de ser la casa donde hoy se reconozca a las profesoras y a los profesores de la universidad. Cada 29 de julio es un día especial, pero como dijo quien nos ha presentado este contexto tan especial que estamos atravesando, hace necesario reconocer el esfuerzo y el compromiso de un claustro que desde hace casi un año y medio viene sobreponiéndose a circunstancias muy adversas para sostener el vínculo académico con nuestros estudiantes, que es sostener la misión de la universidad pública. Por eso a ustedes muchas gracias y muy merecido este homenaje. Hay una frase que se le atribuye a Tolstoy, que seguramente la conocen: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Hemos sido requeridos por el rector a la difícil tarea, mis colegas, de seleccionar un docente varón, un docente mujer, para que en representación de cada claustro reciba el homenaje. Yo no conozco a todos ustedes, pero sí conozco a los dos docentes que en nombre del claustro de la Facultad de Derecho habrán de recibir este reconocimiento: la doctora Andrea Meroy y el doctor Daniel Herbeta. Y, por supuesto, pasaría mucho tiempo hablando de ellos. Si tengo que sintetizar sus cualidades, que insisto, estoy seguro son las de ustedes y por eso han llevado a que mis colegas los elijan en representación de un colectivo muy importante, diría que Andrea y Daniel resumen los valores principales y fundamentales de la universidad pública.
En primer lugar, el compromiso institucional. En segundo lugar, la sensibilidad y la solidaridad con sus pares, con los trabajadores no docentes, con los graduados y muy especialmente con nuestros estudiantes, que son la razón de ser de todo este esfuerzo colectivo. Y también un valor fundamental, la excelencia académica que distingue a la universidad. Por eso, señor rector, demás autoridades y quienes están presentes, feliz día a las profesoras y a los profesores de la Universidad Pública. Muchas gracias. Invitamos ahora a tomar la palabra al rector de la Universidad Nacional de Rosario, señor Franco Bartolacci. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, darles la bienvenida a este acto y confesarles la emoción que me produce que de a poco podamos volver a encontrarnos en esta que es nuestra casa, que es la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Rosario. Quizás cuando nos pregunten más adelante, le demos la dimensión que efectivamente tiene todo esto que hemos vivido y que estamos viviendo en estos tiempos tan excepcionales y tan difíciles. La verdad que ha sido muy duro para todos y para todas. Y abrigamos la esperanza de poder empezar a salir. Pero no queríamos dejar de hacer este acto que estaba previsto inicialmente en el patio de la Facultad de Derecho para poder hacerlo al aire libre. Tampoco el frío nos ayudó, así que queremos hacerlo rápido para seguir cuidándonos y que esa lucecita que estamos empezando a ver se haga cada día un poquitito más grande. Agradecerle al decano de la Facultad de Derecho, a toda su comunidad, a los trabajadores no docentes, al equipo de gestión, la hospitalidad y la generosidad de siempre para poder contar con esta casa para cada convocatoria que hacemos desde la universidad. Siempre nos sentimos muy, muy a gusto. Saludar a los colegas, las colegas decanos, decanas, directores, directoras de escuela y especialmente a cada uno y cada una de ustedes y a sus afectos. Veo que muchos han venido acompañados por familiares, por amigos, en este momento tan importante. Dicho esto, tres cosas. Primero, agradecerles mucho de corazón en nombre de la Universidad Nacional de Rosario. El manifiesto dice que toda la educación es una gran obra de amor. Y yo en nombre de nuestra universidad les quiero agradecer por ese acto, gran acto de amor que cada día, cada uno y cada una de ustedes realizan para con la educación en general, para con nuestra universidad en particular y para con cada estudiante que cruza la puerta de nuestras universidades. Por supuesto que en este reconocimiento ponemos en valor la trayectoria, la excelencia, el profesionalismo, la sensibilidad, el compromiso, como señalaba el decano de la Facultad de Derecho. Pero yo quisiera resaltar fundamentalmente esa vocación amorosa, porque no hay proceso de enseñanza si no hay amor puesto en esa acción. Y ustedes son grandes maestros y maestras de cada uno y de cada una de nosotros y de todos quienes han pasado por nuestra universidad. Segundo, decirles que este es un reconocimiento individual por la trayectoria y por ese amor de ustedes, pero lo es también colectivo. En un día muy importante para la historia de nuestro país y de las universidades públicas en particular, nuestra universidad, a través del Consejo Superior, a propuesta de la entidad gremial,
resolvió elegir este día en reconocimiento a aquellos colegas que pelearon por defender la universidad pública para reconocer a los colegas de hoy. Por tanto, en este reconocimiento a la trayectoria de cada uno y cada uno de ustedes, hay también un reconocimiento al colectivo docente de la docencia universitaria de la UNR. Siempre, y en estos tiempos complejos, más aún porque nosotros sabemos del esfuerzo, del enorme esfuerzo colectivo para seguir garantizando y resguardando derechos, para seguir sosteniendo los vínculos. Tercero, decirles que en este reconocimiento hay también un mensaje. Muchas y muchos de ustedes son, como diríamos, en otros aspectos, un modelo que ya no viene. La verdad que los admiramos y las admiramos profundamente. Como decía, son nuestros grandes maestros y maestras. Y son un espejo también donde queremos modestamente mirarnos, interpelarnos. Por eso en este reconocimiento también hay un mensaje a las generaciones más jóvenes de 20, 30 años como yo, para que podamos tener, ojalá, un poquitito de todo el compromiso institucional que cada una y cada uno de ustedes han tenido. Los tiempos han cambiado, sabemos que hoy vivimos en un mundo muy distinto con sus cosas, que no hay necesariamente por esos cambios que pedir siempre lo mismo, pero sí hay una manera de habitar, de transitar y de hacer la universidad pública, que ha sido propia de estas generaciones, que yo creo que tiene que ser para las nuevas generaciones de nuestra universidad necesariamente un lugar donde mirarse para poder tratar de hacer algo parecido. Y por último, sé que muchas y muchos de ustedes ya han accedido al beneficio de la jubilación, otros están haciéndolo, otros están en tránsito. Decirles que independientemente del vínculo contractual con nuestra universidad, las y los necesitamos. Ayer, hoy y siempre. Nuestra institución es extraordinaria, por donde se la mire. Tiene una potencia transformadora fenomenal. Yo no me canso de sorprenderme cada día con todo lo que pasa en cada una de nuestras facultades y escuelas. Pero hay que hacer todavía un poquito más para cumplir con el mandato, con la expectativa, con nuestra misión y con la expectativa que la sociedad que nos sostiene tiene en una institución como la nuestra. Y definitivamente ese algo más que hay que hacer, sacudiendo un poco la modorra, corriéndonos de la zona de confort, va a ser mejor si lo hacemos con la palabra, con el consejo, con el compromiso, con la transmisión de la experiencia, con el aporte de cada una y cada uno de ustedes. Así que gracias de corazón en nombre de la Universidad Nacional de Rosario. Felicitaciones por esa trayectoria, pero fundamentalmente gracias por todo lo que han hecho por nuestra casa y por ese profundo, movilizador y emocionante acto de amor que hoy reconocemos en este día tan especial. Muchas gracias. A continuación vamos a proceder a la entrega de un reconocimiento institucional y un diploma a cada docente presente en este encuentro. Invitamos a acercarse en primer término al decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Adolfo del Río. Iniciamos el reconocimiento Docentes UNR convocando a Ángel Emilio Riva y Ana Espinosa.
Continuamos con la Facultad de Ciencias Agrarias. Invitamos a su decano, Roberto López, y también a sus docentes, Verónica Alsina y Daniel Capaña. Muchas gracias. Es el turno de la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Su decano, Andrés Ciara, nos acompaña para homenajear a Alejandra Suárez y Guillermo Pico, a quienes invitamos a pasar también. Ahora la Facultad de Ciencias Económicas, invitamos a su decana, Adriana Raca, y a sus docentes, Alicia Castaña y José María Malgioglio, a recibir, por supuesto, el reconocimiento. Es tiempo del reconocimiento docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Convocamos a su decana, Graciela Udges, y también al vicedecano, Damián Portaro, y por supuesto al docente Sergio José Junco a recibir su reconocimiento, y a los familiares también de la docente Mabel Azucena Medina, recientemente fallecida aquí en la comunidad universitaria. Quiero homenajear por su compromiso docente con la universidad pública. Bueno, como solo un segundo, porque como imaginarán, en este caso se trata de una situación muy particular y muy dolorosa, de las que hemos tenido que vivir y seguimos viviendo lamentablemente en estos tiempos. Creo que es una decisión absolutamente oportuna de la facultad, y yo le pediría a la decana Graciela Udges que pudiera hacer uso brevemente de la palabra para compartir esta decisión y este reconocimiento. Buenos días. Quería realmente comentar que en nuestra comunidad fue unánime la decisión de pensar en nuestra querida compañera Mabel Medina para este homenaje. Mabel es alguien que realmente representa los valores que Franco comentaba, los valores de la educación pública, que ha dedicado su vida a la educación, que ha recorrido una trayectoria dentro de la facultad, una persona querida, una persona que siempre ha trabajado por la universidad y por la facultad. Nos pareció muy oportuno y decir que Mabel ha estado trabajando con nosotros hasta último momento y lamentablemente esta situación que estamos pasando se la ha llevado. Así que está en sus hijos la continuidad de esa tarea, porque ellos también están hoy trabajando y colaborando con la universidad. Así que gracias por acompañarnos y creo que es el mejor homenaje que podemos hacer en este momento.
Invitamos ahora al decano anfitrión, doctor Hernán Bota, para hacer entrega del reconocimiento a Daniel Herbeta y Andrea Meroy, docentes de la Facultad de Derecho. Continuamos con la Facultad de Ciencias Médicas. Nos acompaña su decano Jorge Molinas, quien junto al rector Franco Bartolacci homenajearán a Mónica Pipino y Fabiola Capria. Invitamos ahora a Gustavo Marini, decano de Ciencia Política de la UNR, y también a sus docentes reconocidos en este acto, Oscar Esgrasuti y Efimia Lajiu. En el caso de Efimia, el rector se va a acercar a entregarle el reconocimiento. Aquí. Convocamos a la Facultad de Veterinarias, su decano Mariano Gárate participará de la entrega del reconocimiento a Renato Violato y Ada Segueso, docentes de la facultad. Ahora es el turno de reconocer por su compromiso a docentes de la Facultad de Humanidades y Artes. Invitamos a su decano Alejandro Vila y a Héctor Vázquez y Nora Mujica a recibir su reconocimiento.
Continuamos con este acto de reconocimiento a docentes de la UNR en su día con los homenajeados por la Facultad de Odontología. Invitamos al vicerrector de la UNR, Darío Macía, a la vicedecana de la Facultad, Gabriela Pisterna, y a sus docentes, Alicia Nanini y Juan Barbosa. En lugar de Juan Barbosa recibe a Alejandra Mardenli. Para terminar con las facultades, invitamos a la decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cotone, y a Félix Temporetti e Ignacio Sáenz, quienes serán los docentes reconocidos por esa casa de estudios. Es el turno de las escuelas medias de la universidad. Empezamos por el Instituto Politécnico Superior. Invitamos a Juan Farina, su director, a Rodolfo Casia y a Elvira Escalona, docentes del Poli. Nos vamos ahora hasta Casilda. Convocamos a Guillermo Montero, secretario general de la UNR, a que entregue el reconocimiento a docentes de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín. Recibirán la distinción Graciela Mandolini y Sergio Ascolani. Para terminar este emotivo encuentro compartido con colegas, familiares y amigos de la UNR a través del canal de YouTube para sostener los protocolos, convocamos ahora a Pablo Alessandroni, vicedirector de la Escuela Superior de Comercio, quien acompañará al rector en la entrega del reconocimiento a las profesoras Gabriela Zamboni y Gabriela García. Bueno, por supuesto, felicitaciones a todas y todos los docentes reconocidos. Muchas gracias por su labor y de esta manera también le agradecemos a todas y todos ustedes que estuvieron presentes aquí en este acto, a quienes acompañaron a través de la transmisión que se hizo por el canal de YouTube. Damos por finalizado este reconocimiento al docente UNR en su día.
e invitamos a los y las homenajeadas a sacarse una foto grupal en el patio de la facultad. Así que los homenajeados y las homenajeadas que vayan hasta ahí. Muchas gracias.